esto ya se salió de las manos, ya no es un movimiento social que queríamos que se arreglara esto ya es un descontrol, ya no se puede decir otra cosa. Todas las organizaciones sociales, todas las chilenas y chilenos de buena voluntad, tenemos que hoy día unirnos, un acuerdo por una nueva constitución. Sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial. Estamos renunciando, estoy renunciando. El asilo que se ha ofrecido a Evo Morales ha sido efectivo. Y bueno, ya está aquí en tierras mexicanas, en donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida. ¡La civil! ¡Ahora sí! ¡Guerra civil! ¡Ahora sí! Mi compromiso es devolver la democracia al país, la tranquilidad al país. Argentina es casa de todos los bolivianos y para mí el día que llegue a la presidencia va a ser un honor recibirlo a Evo Morales. ¿Qué tal? Buenas noches. La Rosca, 23 horas los jueves como siempre. Hoy un poquito cascado estoy, vamos a hablar con tranquilidad. Veíamos lo que, bueno, han sido los ejes de la semana, que curiosamente un poco han pasado por afuera de la Argentina, con la reiteración de lo que viene ocurriendo hace casi un mes en Chile, con el golpe en Bolivia a partir del domingo y todas las derivaciones que ha tenido eso, y diría casi convirtiendo a la Argentina en un espejismo de una transición perfecta, que no es, claro, y de una situación tranquila, que tampoco es. Pero bueno, el mundo está como está, la región está como está, y la Argentina camina hacia un cambio de gobierno el 10 de diciembre. Para hablar de todo esto, tenemos tres invitados. Primero voy a presentar a dos. Está Agustín Rossi, es el jefe del bloque del Frente para la Victoria. Ya eso de Frente para la Victoria suena viejo, después le voy a preguntar, suena como antiguo, pero bueno, sigue siendo eso. Y está Waldo Wolff, diputado del PRO. Hubo ayer una sesión a propósito del tema Bolivia. Hubo diferencias, en mi opinión, menos diferencias que el ardor que tuvo el debate, pero bueno, vamos a hablar de eso con ellos y vamos a hablar, por supuesto, también del tiempo que viene, del retorno del kirchnerismo-peronismo al poder y del paso de Cambiemos a la oposición en, digamos, en una conformada como está, me parece que en una situación nueva. De hecho, esta semana se reunió lo que va a ser de arranque la mesa nacional de Cambiemos, cuya cabeza va a ser Mauricio Macri, claro. Tenemos también a Pablo, que nos quiere decir algo. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias. Buenas noches para todos. Te voy a contar de una alta rosca donde se lo vio a Florencio Randazzo. ¿Volverá? Otro que quiere regresar parece es Sergio Berni. Y por último, los planes de Pichetto para el 2020. ¡Vamos a poner a la Argentina de pie! Buenas noches. ¿Qué dice, Alberto? ¿Cómo anda? Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Yo acá disfrutando de este país hermoso que tenemos. ¿Está en Uruguay? Así es. Ah, bueno. Pero quiero decirle, hace 2 meses éramos Uganda y ahora al lado de nuestros vecinos parecemos Noruega. Como en Argentina estamos tan tranquilos, me vine a Uruguay a ver si podemos colaborar para que el Frente Amplio gane las elecciones. Para convencer a los uruguayos, me quiero parecer cada vez más a Mujica. Ya me manché la camisa, me hice un agujero en los mocasines y en cualquier momento le corto una pata a Dylan para que se parezca a la perra Manuela. Que en paz descanse. Le mando un gran abrazo, Eduardo. Gracias, Alberto. Lo sigo bien. Pásela bien, ¿eh? Hasta luego. Y aquí está, Eduardo Fidanza. Hola. Es el tercer invitado. Es un invitado especial porque nos acompaña periódicamente. Y cuando Daniel no está, como en esta ocasión, me hace la pata. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por acompañarnos. A ver, lo que yo decía del espejismo es así. Digo, hay una región muy convulsionada. Uno dice Chile-Bolivia o Bolivia-Chile. Nos olvidamos un poco de Ecuador. Situación, obviamente está Venezuela. Obviamente está Brasil. En otro contexto. Digo, uno no imaginó, yo no imaginé, después del 27 de octubre, que bueno, que la Argentina iba a ir pasando un poco con el cepo, que paró la sangría del dólar, tranquiliza el ánimo argentino esto de que el dólar no se mueva mucho y camina la transición. ¿Cómo lo ves vos? Mirá, lo veo así. Hay en la literatura sobre Argentina, hay un tópico que es la excepcionalidad argentina. Para lo bueno y para lo malo. Sí. Hay una excepcionalidad que dice un país con tanta riqueza, con tanto territorio, no ha progresado económicamente comparado con otros con la misma dotación de recursos. Esa era negativa. Pero después está la excepcionalidad argentina, que por ejemplo señalaban dos historiadores de la Universidad de Princeton hace 2 semanas, diciendo, en América Latina la que se distingue es Argentina. Es el caso aparte, porque en toda América Latina con el malestar, la gente ha salido a la calle a protestar. Los argentinos han protestado votando. Ese ya es un tema. Correcto. El segundo tema es que finalmente, aunque son gestos, estamos asistiendo a una transición civilizada que empieza con la foto del desayuno o la visita del presidente entrante al presidente saliente. Y con algunos guiños también, como decía hoy algún análisis periodístico. Porque, la política monetaria. Claro, por supuesto, ¿no es cierto? Digamos, Macri le estaría cumpliendo a Alberto Fernández, lo cual no es una cosa menor porque teníamos esta teoría del campo arrasado. En fin, hay un final de gobierno mejor del esperado, porque este es lo otro que tenemos que considerar, lo que sucedió en estos pocos meses. Imagínate, una semana antes de La Paso, Macri perdía pero reelegía. Un día después de La Paso, Macri se iba en la peor situación y volvía a un peronismo hegemónico. Y a lo mejor se iba antes. Y se iba antes y ahora resulta que ni una cosa ni la otra. Termina un gobierno fortalecido con el 40% de los votos. Entra un gobierno, también si vos querés, fortalecido por la expectativa de que lo van a hacer mejor. Ahora, una fuerza con la otra se equilibran. Y después yo te diría algo más. Yo respecto a los actores en este momento no me guiaría tanto por lo que hablan, sino por lo que hacen. Bueno, sí, en general y sobre todo en espacio. A ver, hoy el Frente de Todos es una expresión política más heterogénea que Cambiemos, claramente. Ya. Entonces me parece que en ese sentido uno sigue más los hechos que las palabras, porque a veces las palabras tienen diferentes destinatarios, diferentes intenciones. Ahora, vos mencionaste una cosa que yo también la pensaba esta semana. Dice, Argentina votó. Argentina votó. Es verdad. Es verdad. Pregunta, ¿fue providencial que esto ocurriera? ¿Fue la válvula de escape que evitó otra cosa? Es contrafáctico lo que planteo, pero yo digo, ¿Qué hubiera sucedido esto el año pasado? No, bueno, hubiera sucedido tal vez de otra manera. Providencial no fue porque se cumplió la agenda. El calendario estaba. Ahora, yo sí te digo algo, que me parece, no lo vamos a decir porque está el diputado Rossi, pero yo lo vengo diciendo. No, pero ¿por qué no? Acá hay un escenario de una crisis económica profunda, y para ser contrafáctico vos te podías haber preguntado, ¿qué pasaba si Macri obtenía la reelección? Yo creo que hubiera habido, por razones políticas y por razones económicas, mayor tensión que la que hay ahora con un gobierno peronista al cual, empezando por los sindicatos y en parte los movimientos sociales, le conceden un crédito. Yo creo que eso es un tema importante. O sea, el peronismo vuelve con una cantidad de interrogantes muy grandes, pues yo creo que la gran interrogante es ¿qué va a gobernar? ¿El peronismo o el kirchnerismo? pero empieza ejerciendo la contención histórica que el peronismo ejerce en relación con la sociedad, con las demandas, ¿cierto? Yo me he cansado de decir que el peronismo ha sido históricamente un amortiguador de la violencia social. Y este hecho lo estamos viendo. Ahora, claramente Fernández necesita un crédito. Crédito que la sociedad le suele dar a los gobiernos que inician. Uh-huh. En el índice de confianza del gobierno hay una pregunta que dice, ¿usted cree que el gobierno sabe resolver los problemas? ¿No sabe resolver los problemas o sabe resolverlo pero necesita tiempo? Todos los gobiernos del mundo miran ese indicador. La gente nunca te va a decir, no, sabe resolver los problemas. No, sabe pero necesita tiempo. Bueno, miremos los primeros meses qué porcentaje de la sociedad le está diciendo al nuevo gobierno te vamos a bancar. Yo escribí bastante sobre cómo se lo bancó a Macri. Ahora, atención, la gente lo bancó a Macri y después no lo votó en la suficiente proporción como para que reelija. Ahora tiene que renovar la capacidad de bancar, porque tiene que seguir bancando. Sí, excepto claro, que la gente crea que Fernández va a sacar algo de conejo, magia, un conejo de la ¿cierto? Y va a decir, a partir de dentro de 3 meses las cosas se revierten. Yo creo que no. Yo creo que la gente no quiere dejar de sufrir, porque sabe que el sufrimiento está. Quiere sufrir menos o quiere sufrir con algún horizonte. Sí. Ahora, decime, vos mencionabas recién el tema de sabe pero necesita tiempo. ¿Cuál es la conclusión del ciclo Macri? ¿No tuvo el tiempo que necesitaba o no supo? No, yo creo que se cometieron un error. Yo parto también de otra cosa. Cuidado con las interpretaciones personalizadas. En un país cuya historia, sobre todo historia económica, repite siempre los mismos ciclos y siempre las mismas insuficiencias. Y con un dato de la historia política, al menos de los últimos 70 años, que es que el peronismo, y yo no estoy diciendo un juicio de valor, sino un juicio fáctico, ha gobernado mayor cantidad de veces y ha manejado los resortes del poder mejor que el no peronismo, con mayor capacidad de interlocución. Ajá. Quiero decirte, territorio, sindicatos, sí, mayorías legislativas y simpatía de las corporaciones. Es mucho más probable en este país que lo tenga el peronismo que lo tenga el no peronismo. Los gobiernos no peronistas expresan una parte de la sociedad, expresan el desgaste del peronismo, la división del peronismo, llegan, pero no les termina alcanzando con la popularidad o con los votos si no tienen los otros resortes. Cuando yo te digo, los sindicatos ahora lo van a bancar Alberto Fernández, uh-huh, esa disposición de bancar la tienen los sindicatos, más probablemente con un gobierno peronista, que del mismo palo que con un gobierno no peronista. Eso no quiere decir que el sindicalismo no dialogue, pero digamos, el sindicalismo tuvo una actitud con Macri cuando Macri tenía 60% de popularidad. Correcto. Y 40 y pico % de voto. Cuando el líder no peronista se debilita, sí, el peronismo avanza. Se corre, efectivamente, los sindicatos. Con sus factores de poder, decime, gobernadores, sindicatos. Hablabas recién del tiempo, y es cierto. Mm. También es cierto que hay una sociedad que viene con un desgaste, y no exclusivamente por estos 4 años. ¿Existe ese tiempo normal que tiene todo gobierno? ¿Los 100 días? ¿O vamos a ver? No, existe, pero creo que por ahí es más corto. Yo te voy a dar un dato de los últimos relevamientos nuestros. Uh-huh. Alberto Fernández gana. La imagen de Alberto Fernández no creció en la proporción que crecieron las imágenes de presidentes electos anteriores o presidentas electas anteriores. Quiere decir, ganás y se te agregan 10, 15 puntos. Correcto. Bueno, Fernández no se disparó. No ocurrió. No cayó, pero no subió lo que se esperó. Si vos tomás, tenemos largas comparaciones, tomás un Menem ganador, tomás un Néstor Kirchner ganador, que fue clarísimo, tomás hasta un De la Rúa ganador, se le agregan 10 puntos, en este caso no. Así que tenemos que ver si eso es un síntoma de que va a haber menos disposición para bancar, si eso es un síntoma de la división en que quedó la sociedad argentina, porque este es otro dato, ¿no es cierto? Sí, sí. Ojo, hay dos bloques muy grandes. El 40% que vota a Cambiemos y vota a Macri, no lo vota por razones económicas, sino por razones políticas, culturales. A nadie le fue bien. Entonces quiero decir, ojo, porque la sociedad argentina, esto puede ser para bien o para mal, queda equilibrada en un sentido, que eso es muy interesante en el aspecto legislativo. Ahora, queda equilibrada socialmente, pero eso depende, porque si el liderazgo es para dividir, entonces no está bueno que sean dos grandes bloques, ¿no es cierto? Si es para unir, es otra cosa. Yo no me olvido que uno de los objetivos de Macri era voy a unir a los argentinos. No me parece que fue... Logró. No, no, y tampoco fue el centro de su política. No, finalmente. Ahora, finalmente orientó a otro lado. Digo una cosa. Hoy la grieta es un fenómeno mundial y es un negocio mundial para muchos. Los políticos se valen de la grieta. La pregunta es, ¿Fernández se va a valer de la grieta? ¿Fernández va a poner a unos argentinos contra otros? ¿Fernández va a superar? ¿Cuál va a ser Fernández? Cinco de un lado... Por ahora hay varios Fernández. Hay, hay varios Fernández, hay varios peronismos, hay varias sensibilidades, ¿no es cierto? Ah, yo decía el otro día, Perón, pero el peronismo oscila, ¿no es cierto?, entre Laclau, la teoría de la democracia radicalizada, y Aristóteles, la amistad política. Sí. Ah, si vos agarrás Perón, Perón del 49, pero yo veo Perón del 73, para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, supera, para un peronista no hay mejor que otro peronista. Eso está, ¿no es cierto? Seamos realistas, porque los políticos, en fin, tienen que desplegar su poder. Pero en la genética del peronismo hay más autoritarismo o más consenso. En el propio Perón hubo eso. Así que vamos a ver cómo interpreta esa herencia compleja Alberto Fernández. Te hago la última pregunta. Sí, cómo no. Y vos hablabas de la grieta. ¿Te sorprendió lo de Bolivia y te sorprendió el desarrollo posterior, más allá de golpe, renuncia, lo que uno está viendo ahora? Digo, lo que uno imaginó, que de hecho Evo lo había logrado en gran parte de su gobierno, que era la mancomunión de una sociedad muy, muy compleja, lo que uno está viendo ahora es casi salvaje. Sí, es casi salvaje. Yo recomiendo, ¿puedo recomendar un libro? Sí. Todos los que quieras. La última novela de Vargas Llosa, Tiempos Recios. Ah, no, leí la anteúltima, Las Cinco Esquinas. Es el caso de Jacobo Arbenz, Guatemala, años 40 y pico, 50. ¿Por qué? Porque era un gobierno democrático liberal con intenciones modernizadoras. Solo que el hombre consideró que había que hacer la reforma agraria. Y entonces afectar los intereses de United Fruit, la famosa empresa bananera. Bueno. Se le juntó la CIA, todo, y lo sacaron. No es lo mismo, pero está bien que repitamos que hubo un golpe. El problema es que tampoco eso soluciona el problema del progresismo latinoamericano. Si el progresismo cree que por mejorar las condiciones de vida de la gente le están permitidos las transacciones. Carta libre. ¿Te das cuenta? Creo que estamos de acuerdo en eso. Totalmente. Dale. Gracias, Eduardo. No, gracias a vos. Y gracias de nuevo por acompañarme. No, por favor. Me voy con Agustín Rossi. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Qué dice? Bien. ¿Cómo anda Santa Fe? Bien, con expectativa. La expectativa de poder gobernar la provincia después de 12 años. Bueno, con un gobernador que... Fuimos, de hecho, uno de los pocos opositores que ganamos a los oficialismos, digamos, ¿no? Muy pocos, sí. Muy pocos, y con una muy buena elección de Omar Perotti. Es un caso singular, digamos, ¿no? Porque ganamos después de 12 años sin ley de lemas. Acordémonos que durante años ganamos en la provincia de Santa Fe, con Reutemann y Manibay, con ley de lemas. Así es. Y bueno, hay toda una expectativa de una nueva gestión, de un gobierno que nosotros... digo, uno que siempre tiende a criticar... Digo, la modificación de ley de lemas y boleta única me parece que ha sido bastante, bastante acertado. Lo de ley de lemas lo comparto, la boleta única... Ustedes menos la boleta única, ¿no? La boleta única creo que trae muchas distorsiones que me parece que sin dejar la boleta única se puede modificar. Hay otra boleta única que funciona, que es la de Córdoba, que tiene en un casillero la posibilidad de la boleta completa, de votar a la boleta completa de un partido. Acá son casi 5, si son 5 categorías que se eligen, son 5 campañas, es bastante, bastante complejo, digamos, ¿no? Pero me parece que sí, que ya no se puede volver atrás de la boleta única, sí se puede mejorar esa boleta única. Dígame, ¿cómo vuelven? Porque, a ver, el eslogan de Alberto Fernández, de Axel Kicillof fue volvemos para ser mejores. Sí. ¿Cómo se traduciría eso en términos políticos? En términos políticos, ganó las elecciones el Frente de Todos. No vuelve el kirchnerismo. No ganó el kirchnerismo. El kirchnerismo somos una parte importante del Frente de Todos. Creo que sí, que sin ninguna duda la parte más importante. El propio Alberto Fernández dijo en un momento el 80% de los votos los puso Cristina. Pero es una coalición que participamos distintos espacios políticos, distintos partidos. Bueno, el Partido Justicialista y el Frente Renovador que lidera Sergio Massa y otros actores políticos, la mayoría de los gobernadores peronistas, salvo Schiaretti y Urtubey, están allí. Las distintas corrientes sindicales, ya yo escuchaba recién el análisis de Fidanza y comparto, digamos, ¿no?, que hay, después de muchísimo tiempo, hubo un acuerdo de todas las corrientes sindicales detrás del Frente de Todos, y eso se expresa en apoyo al gobierno, las organizaciones sociales. Me parece que es una coalición amplia y las coaliciones se arman entre los parecidos, no entre los iguales. Entonces, bueno, habrá que gestionar eso. Me parece que es un desafío, ¿no? Es un desafío importante y creo que la coalición en sí misma expresa mucha riqueza y gestionándola positivamente me parece que va a ser claramente virtuoso. Entiendo que usted lo ve, yo lo veo así, como una experiencia bastante diferenciadora de lo que fue el ciclo kirchnerista de los 10 años pasados. Digo, me parece que es más heterogéneo, que requiere de mayor articulación política, sí. Que es cierto que hay un liderazgo fuerte, que es el de Cristina, pero hay una fórmula combinada con un actor distinto. Digo, me parece que hay como un laboratorio diferente. Hay, ¿no?, que reivindicar la inteligencia de Cristina a la hora de tomar las decisiones, ¿no? No siempre salieron bien, ¿eh? No, bueno, pero... De onda. No, sí, está bien, pero a la hora de tomar la... De tomar las decisiones, Cristina toma la decisión de que sea Alberto el candidato, no pensando en ganar las elecciones, que quizás con ella candidata lo hubiésemos ganado igual, sino pensando en que el ejercicio del gobierno iba a ser más fácil de llevar adelante con una figura que no fuese ella. Y por eso termina eligiendo a Alberto. Y me parece que esa fue una decisión claramente acertada. En el videíto de esos 12 minutos... Del día del anuncio, Cristina habla y dice, no solamente hay que ganar las elecciones, sino que hay que gobernar. Imagino una coalición de gobierno mucho más amplia. Y en realidad está diciendo que... Bueno, primero empieza a hablar en términos de coaliciones y en segundo lugar dice, imagina una coalición de gobierno amplia, y cuando uno imagina una coalición de gobierno más amplia que la coalición electoral es porque está pensando que también van a participar hombres y mujeres que participaron de otros colectivos electorales. Y me parece que ese es el desafío que tenemos en esta etapa, ¿no? Yo creo que la Argentina se encamina en el escenario político hacia un escenario de coaliciones. Y quizás también tenemos una oportunidad, y Alberto tiene una enorme oportunidad, es grandilocuente lo que voy a decir, pero bueno, de refundar la democracia. ¿Qué sería esto, digamos, no? De salir de una etapa en donde quizás los espacios políticos que competían no solamente querían ganar las elecciones unos al otro, sino querían terminar con el otro. Y me parece que nosotros tenemos que buscar una sociedad distinta, digamos, ¿no? Porque, no buscar una sociedad distinta, una política que represente esta sociedad. Bueno, esta sociedad, un 40% de argentinos votaron por Macri, un casi 50% de argentinos votaron por el Frente, sí, por el Frente de Todos. Entonces, lo lógico que yo creo es que el respeto que yo tengo por mis ideas sea el mismo respeto que tenga por las ideas de ese otro 40%. De ese otro 40%, y que ese 40% también respete las ideas que nosotros vamos a sostener en el gobierno, por más que no las compartan, porque es lógico y este es parte del juego de la democracia, ¿no? Ahora, hay, corríjame, por ahí yo interpreto mal, me parece que respecto de algunas conversaciones que yo he tenido con usted, públicas o privadas, hay como una mirada un poco más amplia, ¿no? Sí. Me da la impresión. Digo, me parece que esto no tiene relación directa con otras experiencias de gobiernos progresistas o llámese como quiera, en la región. En algunos casos sí, yo siempre digo, hay países que han logrado institucionalizar eso, más allá de que les vaya mal ahora, como el caso de Chile, que le está yendo mal, sí, Uruguay. O Uruguay, que no le va tan mal, más allá de que el Frente gane o pierda, esta es otra discusión. Digo, creo que, y ahora entramos en Bolivia un ratito, sí. Creo que el problema que muestra el progresismo en la región es que casi todos los modelos van detrás de un personalismo. Se agota el personalismo y fracasa el modelo. Bueno, yo creo que ese es un gran mérito de Cristina. Mostró que un espacio político puede tener un liderazgo fuerte y que ese liderazgo puede seguir existiendo independientemente que si sea candidato o no sea candidato. Y yo creo que ese es un dato que la ciencia política, los politólogos, los sociólogos tendrían que incorporar claramente y como vos decís, quizás los movimientos progresistas, los movimientos progresistas de la región. Porque yo lo he escuchado a Alberto muchas veces y a veces en este mismo programa decir, o en conversaciones con vos, decir, no se valora, siento que no se valora tanto como se debiese el gesto de Cristina. La verdad es que es enorme, ¿no? Porque vos fuiste presidenta, es cierto, pero estuviste en la oposición, te castigaron bastante en estos 4 años de siendo opositor. Tenés la posibilidad de ser candidata a presidente, tenés claras posibilidades de ganar esa elección y decís, no, 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 me parece que no es así. Me parece que el camino es otro y apostar por un dirigente como Alberto, que todos conocíamos su capacidad de gestión, su capacidad de liderazgo en la gestión, pero que en ese momento hasta casi ni tenía el nivel de conocimiento que tenía que tener un candidato a presidente y salió como salió, digamos, ¿no? Entonces, allí yo creo que hay una experiencia que vale la pena ser tomada por todos los espacios políticos de América Latina. Y también reivindicar determinadas cosas, ¿no? De lo que nosotros hemos construido, ¿no? Yo creo que debemos seguir siendo, quizás junto con Uruguay, quizás más nosotros también, el país que tiene las Fuerzas Armadas más disciplinadas al poder político y a la democracia. Bueno, este es otro fenómeno, un dato que en la región se está dando. Bueno, hay un nuevo actor en la región. Sí, por acción u omisión hay un nuevo actor. Bueno, no, pero en Perú, el conflicto entre el Congreso y el presidente lo termina resolviendo las Fuerzas Armadas. Bueno, a ver, sin ir más lejos, también hay cierta no es la palabra utilización, pero cierta convocatoria de los poderes democráticos a los poderes militares frente a situaciones. Uruguay votó en la primera vuelta la intervención militar para temas de seguridad. No fue aprobada por 2,5 puntos. Sí, sí. Es decir, hay como un replanteo del papel militar. Hay todo un debate. Y creo que además las cosas que hacemos bien hay que reivindicarlas, digamos, ¿no? Así como yo fui fuertemente crítico del discurso del presidente del 12 de agosto, del otro día de haber perdido las PASO, hay que reconocer que el discurso del presidente el 27 de octubre de la noche y la actitud de convocarlo a Alberto Fernández y las gestualidades de Alberto posteriormente eran indicadores de que íbamos a tener una transición relativamente tranquila. Como todas las transiciones, siempre hay fricciones, siempre hay tensiones, pero me parece que eso ha resultado lo suficientemente razonable. Y me parece que eso también es algo que los argentinos tenemos que tener, computar en nuestro haber, digamos, no en términos de tener una dirigencia política que tensiona, que discute, que a veces tensiona más de lo debido, pero que nunca llega la sangre al río, o al menos no ha llegado la sangre al río. Lecciones aprendidas, diría uno. Bueno, no, pero inclusive nosotros mismos, en los momentos más difíciles. Nosotros, Eduardo, vivimos quizás, cuando Cristina era presidente, una de las situaciones más difíciles que puede vivir cualquier gobierno, que fue todo el conflicto con el sector agropecuario. No reprimimos nunca. Nunca tomamos la decisión de aumentar los niveles de tensión. Entonces me parece que eso también habla. Cristina ganó con el 54% de las elecciones y tampoco se le ocurrió traspasar los límites institucionales o tensionar la institucionalidad de la Argentina. Con los militares, con otras cosas más. No, pero inclusive... La democratización de la justicia... Bueno, con la democratización de la justicia yo puedo coincidir de decir, bueno, no fue hecho a tiempo, fue hecho a destiempo, se tendría que haber buscado mayores niveles de consenso, ¿no? Lo que sí está claro es que la justicia en la Argentina no funciona bien. No, está clarísimo. Bueno, entonces ese es un debate pendiente de la democracia y que cada vez que los dirigentes políticos queremos debatir sobre la justicia, los jueces dicen, bueno, atacan la independencia de poderes, pero que hay un debate pendiente sobre la justicia, está claro que hay un debate pendiente. Diputado, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Me voy con Pablo Wolff, me está esperando. Chau. Gracias. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien. Waldo, yo dije Pablo. Ay, no importa, porque hay un... Por culpa de él. Hay un Pablo Wolff también. Pero son del mismo pueblo que mi padre. Es por culpa de Pablo de León que me hace confundir. ¿Cómo anda? Bien, usted. Transición. Después le voy a preguntar a Bolivia, pero... Sí, pregunte lo que quiera. Transición. ¿Está tan... a ver... Las aguas tan calmas como uno cree que están? Que en verdad no están, porque si uno rasca la olla... ¿O esto que está pasando alrededor del barrio nos hace pensar, bueno, o nos hace conformar? Bueno, finalmente tan mal no estamos. Es difícil porque nunca ha habido una transición de esta naturaleza. Entonces, ¿contra qué la comparamos? Si va a ser el primer gobierno no peronista en terminar un mandato en 91 años. Si venimos de un traspaso de mando en donde no se dieron los atributos. Si tal cual decía el diputado Rossi muy equilibradamente, el presidente, después del discurso del 12 de agosto, que puede cada uno opinar al respecto, pero sí es categórico que el 27 de octubre se comportó como debe comportarse un presidente y como uno aspira en un país que debe superar momentos vividos de los cuales muchos tenemos motivos para no enorgullecernos como actores de la sociedad civil. Así que entiendo que la Argentina por primera vez en muchos años está logrando un montón de cosas. No hay contra qué compararlas, somos los actores del momento, estamos escribiendo la historia, todos, usted, Rossi, yo, cada uno de su lugar, ¿no? Así que mirándola desde mi lugar de diputado nacional, de un oficialismo que pierde, desde un oficialismo que por primera vez termina un mandato, que tuvo que bancar momentos difíciles, que tuvo que bancar también ataques al Congreso como los del 14 y el 18 de diciembre del 2017, claro, donde le tiraron 30 toneladas de piedra a la policía, donde tuvo que bancarse el club del helicóptero, donde tuvo que bancarse... la instalación de la desaparición de un ciudadano que apareció finalmente ahogado en el sur. Digo, me parece que en este momento la foto de hoy muestra que hay una responsabilidad, desde mi óptica, esperanzadora, con la tristeza de haber perdido, pero con la esperanza de que la historia argentina supere los momentos de cada oficialismo y respete la alternancia. ¿Qué significó ese 40% de un gobierno al cual... económicamente le fue muy mal? Digo, no recuerdo, debe haber algún sector beneficiado, muy minúsculo en comparación con el conjunto. ¿Qué significa y cómo lo explican? Bueno, yo, perdóneme que siempre vuelvo al singular, porque nuestro espacio tiene esta característica. Digo, no todos pensamos igual, yo le hablo desde mi lugar. Para mí ha sido esperanzador, yo acompañé al presidente, yo reelijo y también fui parte de la campaña por la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que para mí fue sumamente esperanzador porque nosotros somos conscientes de que no han salido económicamente las cosas como esperábamos. Sin embargo, ver que 4 de cada 10 argentinos abrazan los valores de la institucionalidad, de la libertad de expresión, de reafirmar el no totalitarismo, de equilibrar las instituciones en un parlamento que va a dar equilibrios que hace mucho la Argentina no tiene. Finalmente, a mí en lo particular me conmueve. Yo digo que como clase política, además de como oficialismo, nosotros todos tenemos una deuda pendiente con la Argentina. La crisis estructural, el hambre, la pobreza, sí, pero igual no es patrimonio nuestro. Digo, ustedes tienen que tener una autocrítica, pues fue una fuerza que duró un mandato nada más, eso es lo llamativo. Un proyecto que quizás parecía otro mandato de Macri, alguno de Vidal o de Larreta, terminaron siendo un mandato solo. Bueno, por eso le digo, es contrafáctico. La autocrítica está y se está haciendo. También es difícil, sin el prisma del tiempo, hacer una autocrítica severa y certera, profunda. Pero está la autocrítica, el cambio de política de campaña después de las elecciones de agosto, el haber entendido que por ahí deberíamos ir más haber ido más despacio respecto de un montón de gente que nos apoyó y respecto de todos los argentinos en cambios estructurales, pero también es cierto, y perdónenme el tema, ¿no? No es un tema menor que un gobierno no peronista terminó un mandato después de 91 años. Nosotros a veces creemos que la institucionalidad en la Argentina está afianzada, y si uno lo mira en términos macrotemporales y en qué ha ido pasando a través del tiempo, la realidad es que no. La realidad es que claramente no. La realidad es que yo, cuando termine mi mandato, voy a ser uno de los 128 diputados que termina con un oficialismo vivo en la República Argentina. Los últimos fueron aquellos que terminaron con Marcelo Torcuato de Alvear en 1928. Es un absurdo, pero es real. Entonces, esto también debe ser ponderado y ya es parte de nuestra historia. Y me parece que es algo que tenemos que sentirnos orgullosos. Nosotros, como oficialismo, y la parte de la oposición que acompañó, que fueron muchos, muchos no, este proceso que yo creo que fortalece a las instituciones argentinas. Dígame, ¿cómo sigue Cambiemos? Digo, ¿hay necesidad, como plantea el radicalismo, de algún reseteo en función de, bueno, el nuevo papel que va a tener? ¿Hay necesidad de discutir liderazgos ahora? ¿O Mauricio Macri es hoy el líder indiscutido? Mire, los liderazgos se discuten o se plasman en función de quien lo ejerza. Hoy Mauricio Macri para nosotros es el líder en función de lo que han arrojado las elecciones, en función de que él quiere ser el líder y en función de que no ha aparecido nadie a desafiarlo. Todavía no empezó este partido. No, bueno, pero esto se trata así. Mire, yo siempre reivindico la posición del político que dice, yo soy candidato. Mauricio Macri se hizo cargo de su gobierno, se hizo cargo de sus virtudes, se hizo cargo de sus defectos, se hizo cargo de sus éxitos, se hizo cargo de sus fracasos, se hizo cargo de la campaña cuando le salió mal y se hizo cargo de la campaña cuando le salió bien. Hoy, él se propone como el líder, yo me siento identificado con su liderazgo y entiendo que las figuras que lo secundan en nuestro espacio, las figuras que van a ser predominantes en nuestro espacio, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, como figuras principales que acompañan al liderazgo del presidente, también reivindican esta condición. El radicalismo tendrá que hacer su crítica, su ejercicio, como lo hace siempre. La coalición cívica está, digo, la prueba de ayer de la sesión donde coincidimos todos, fue una prueba de que la voluntad es estar adentro. Pichetto que se suma, que se sumó en la campaña, así que... Bueno, está en la mesa ahora también, ¿no? El líder es Mauricio Macri y el día que aparezca otro se lo disputará, pero hoy creo que ni los analistas, ni los de adentro, ni los de afuera... ¿Cómo van a hacer con oposición? ¿Cómo van a hacer con oposición con un peronismo fuerte? Ustedes también con la fortaleza de... 119 diputados, somos la primer minoría. No le van a rapinar nada, ¿no? Bueno, espero que no. Bueno. La verdad que yo soy un hombre que cree en los valores. Respeto a quienes tuvieron disidencias internas a lo largo de la campaña. Los que aparecen cuando perdemos me parecen oportunistas. ¿Quién? ¿Quién? No gozan de mi respeto muchos de ellos. ¿Quién? No, al que le quepa el sallo que se lo ponga. Pero usted me preguntó, me hizo otra pregunta, me fui del tema. No, yo le... ¿Cómo vamos a hacer como oposición? Una oposición responsable, lo dijo el presidente. Vamos a acompañar lo que consideremos que le haga bien al país y vamos a señalar lo que nosotros consideremos que no. Nosotros no estamos para ponerle palos en la rueda a nuestro propio vehículo, porque nosotros somos parte del país. Lo que pasa es que acá me parece que se van a plantear dos planos, claramente uno el económico, donde el nuevo gobierno tendrá un campo de acción amplio al comienzo, porque es inevitable, pero después va a estar el plano institucional. Digamos, el plano de defensa de determinadas cosas, poder judicial, causas de corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ustedes dónde se van a apoyar más? en la condición de nuestro espacio. Mire, hoy todavía hay alguna gente que ve películas sepia de la conformación de la política. Yo tengo muy definido cuál es el equilibrio de nuestro espacio. Hay gente que ve la política de manera vertical, traza una línea, si es de derecha está mal, si es de izquierda está bien, o si es de izquierda está mal y de derecha está bien, en función de dónde está. Nosotros tenemos una visión horizontal. Lo que es institucional está bien y lo que no es institucional debe ser marcado. Los gobiernos de derecha siempre priorizaron el orden por sobre la libertad y los gobiernos de izquierda priorizaron la igualdad por sobre la libertad. Nosotros somos un gobierno mucho más dinámico. Nos terminaron corriendo los de derecha por izquierda y los de izquierda por derecha. Así donde falte orden, vamos con el orden. 30% menos de homicidio bajó, para mí, una de las mejores ministras de seguridad que tuvimos en la historia, Patricia Bullrich. ¿Esa es la presidenta del PRO? Posiblemente. Tampoco tengo tanto poder de decisión yo. Una mujer que yo admiro, respeto y además fui presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad. Y así donde falte igualdad, también nosotros tratamos de llevarlo. En algunas cosas no nos ha ido bien, pero a usted le consta que tuvimos el presupuesto con mayor porcentaje destinado a la contención social. Por eso no es casualidad que con lo que está pasando en el mundo y con muchas de las cuestiones que nosotros no hemos podido resolver, que la Argentina tenga una contención que en función de otras épocas y en función de lo que está pasando en la región, lleguemos con esta calma, con el sacrificio de toda la ciudadanía, pero con una visión nuestra que acompañó. Diputado, muchas gracias por estar, ¿eh? Gracias a usted. Nosotros, Pablo, vamos a un corte. Dale. Y a la vuelta estamos juntos con Pablo hablando de algunas cosas. Conocemos las dificultades que enfrenta tu pyme. Por eso en Adrián Mercado propiciamos el compre nacional. Adrián Mercado, energía humana al servicio de la industria. ¿Sabías que en la ciudad contás con 14 polideportivos con más de 68 actividades gratis para todas las edades? ¡Vamos, Buenos Aires! Desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche. Arcor, alimentando cada momento del día. Diputados Argentina, construimos democracia. El Mirasol del Puerto, Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Enel Generación Costanera, la central térmica más grande de Argentina, donde producimos energía para vos. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo, despegar, vivir viajando. Estamos de vuelta, Pablo. Bueno. ¿Cómo va? Muy bien. A ver, para. Hay un par de cosas antes que arranquemos. Arranca vos. Vos sabés que hay una persona muy importante que convive con nosotros acá. Martín Aguirre, el premiado con el Martín Fierro. Ah, bueno, pero qué rápido que le dijiste. Bueno, no sabía que era eso. Lo vamos a saludar. Ahí está, lo están viendo. Martín Aguirre, que es productor nuestro, hace esto como una changa. Él ganó el Martín Fierro. Juega parado acá. Él ganó el Martín Fierro como mejor productor radial. Digo, él está a la mañana con Marcelo Longobardi. Casi como un acto de piedad. Trabaja para nosotros. Nosotros le agradecemos a Martín. Suerte. Y ahora sí... No sabía, perdón, no tenía idea. La quemaste. No. Claro. ¿Juega parado como Maxi en News, una cosa así? ¿Parecido? Bueno, y está un poco grande. Sí. Bueno, sí, efectivamente. Pero bueno, le agradecemos mucho además a Martín que nos acompañe todos los jueves. Genio. ¿Vamos a ver una foto? ¿Vos tenés una foto? Sí, director, dale. A ver una foto. Quiero ver esta semana que se discutió tanto... sería bueno que la encuentren, la foto. Ahí está. No, pero yo la quiero mirar acá, mira. Nico del Caño. Sí, ahí. Porque, a ver, la gran discusión de esta semana, el Parlamento no sesionaba desde la ley de emergencia alimentaria. Exactamente. Y este año debe haber tenido 4 sesiones. sesionó esta semana en paralelo diputados y el Senado. Exacto. Por la crisis en Bolivia. Si era golpe, si no era golpe. Claro. La verdad que las diferencias, salvo las posiciones más extremas, no fueron muy grandes. No. Fue, si se quiere, está bien el debate, pero no hubo grandes diferencias. Pero miren esto, esto llama la atención, ¿no? Sí. A ver. ¿Los carteles te llaman la atención? Sí, porque hay un cartel que dice... Abajo el golpe en Bolivia. Está muy bien. Es el que está al lado tuyo. Todo el apoyo a la lucha del pueblo. Que está tapado por la cabeza de esta diputada, que no la identifico en este momento, pero no importa. Y al lado, con Nicolás del Caño Vigamiendo, fuera Piñera. Claro. ¿Cómo es esto? Claro. Uno en contra del golpe y otro a favor del golpe. Claro, o sea, hay que echarlo al presidente constitucional de Chile y no al, claro, y el de Bolivia está mal. El progresismo tiene algunos problemas. Sí. Bueno, algunos... acá parecía raro, entonces aparecía un poco el tema del viaje de Alberto a Chile, que todavía no se sabe si va a suceder o no, pero era un tema de que Alberto habló con algunos diciéndole, yo voy a ir a Chile y a pesar de la protesta voy a apoyar al que es un presidente constitucional, más allá de mis diferencias políticas, pero ese viaje claramente hoy está en duda porque la cosa en Chile está bastante picante. Y no termina de cerrarse de algún modo. La verdad que uno tiene la impresión que... a Piñera se le van acabando los recursos, digo, con el discurso de ayer, con las propuestas de reforma constitucional, digo, algunas cosas que también se sobredimensionan. Otro dato muy llamativo que habría que preguntarse por qué dos veces la embajada argentina fue atacada, muy esta extraño. Semana de manera... Y después algunos mitos sobre los cuales se construyen algunos discursos, como por ejemplo que, bueno, que lo que ocurre acá... es que la sociedad reclama el cambio de la Constitución pinochetista. Primero, no es la Constitución pinochetista, la cambió dos veces Ricardo Lagos, 2003 y 2005, con reformas profundas en algunos casos, e incluso hizo una modificación en referido a la educación Michelle Bachelet, cuando tuvo el levantamiento de los estudiantes. Entonces, a ver, digo, que hay desigualdad, que hay reclamo legítimo, todo bien. Hay algunos mitos. La Constitución que tiene Chile... de pinochetismo le quedan algunas migajas. Claro. Fue bastante modificada desde la llegada de la Concertación al poder. Bien, bueno, vos hablabas recién de que hubo sesión tanto en el Senado como en diputados, que mostrabas una foto. Bueno, hubo un incidente, entre comillas, que te lo voy a mostrar porque es genial. No, esta vez por suerte no. ¿Vos te acordás que en la que la gente, tal vez, en la campaña Macri estaba dando un discurso diciendo a la gente, yo los escucho, y de repente, rin, agarró, bueno, tomó el teléfono, perdón, y le sacó la... El Frente de Todos utilizó eso en un spot de campaña. Exactamente, como que no se escuchaba a la gente. Bueno, mirá lo que pasó en diputados esta semana. Emilio Monzó presidiendo la sesión y el diputado Mario Negri, aliados de Cambiemos. Mirá lo que pasó y volvemos. A ver. El bloque Frente para la Victoria. Sí, diputado. Obviamente. Perdón, el teléfono de alguien que está sonando. Ah, sí, lo estaban llamando a usted. Perdón. Le pasó al presidente una vez. No tengo miedo, que pásemelo. No. Se le alcanza. Pero le estaban llamando del frente, ¿eh? También lo atiendo. Señor presidente, perdone. Bien, bueno, Emilio Monzó... Dos caballeros. Sí, dos caballeros, bueno. Y la verdad que en un momento hay que reconocer que lo dejó sin palabra Negri, lo cual es mucho, dejarlo a Mario Negri sin palabra. Estuvo muy bien Emilio Monzó. Bueno, Emilio Monzó, él suele ir a comer a un lugar, que no vamos a decir dónde, pero es un lugar que se come una carne muy rica, unas muy buenas ensaladas. Detrás de un gran macetón. Exactamente. Zona de retiro, podemos decir, en la ciudad de Buenos Aires. Se sienta siempre en un lugar, el macetón que dice Eduardo, con sus amigos. Por ejemplo, Sebastián García de Luca, el viceministro de Frigerio, que ahora va a ser diputado, hay que ver en qué bloque va a terminar, y un colaborador de él, Marcio Barbosa. ¿Sabés quién se sentó a esa mesa hace una semana exactamente? No. Aníbal Florencio Randazzo. Florencio Randazzo. A ver, ahí está. Mirá, esto acá tiene una composición que hizo la producción. Esta es una foto, ahí está. Monzó. Randazzo con una camisa llamativa y Sebastián García de Luca. Eso no es en el restaurante. No, eso es una comida. Está muy bien, hubo. Y yo te voy a decir una cosa, están los tres más jóvenes. ¿De dónde? Y de edad. Ah, sí. Florencio Randazzo, bueno, niño. Emilio Monzó envejeció en los 4 años de la Cámara de Diputados. Sí, cómo que no. Pero bueno. Como lo quisieron renegar. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Que Randazzo vuelve a la política? ¿Que Randazzo va a jugar con Monzó y no en el gobierno del Frente de Todos? Nada de esto. Son viejos amigos, vos lo sabés mejor que yo. Uno de Chivilcoy, Randazzo igual que de Luca, y de Carlos Tejedor, Emilio Monzó. Emilio Monzó. Pero son muy amigos, junto con Frigerio, se juntaron y hablaron. Novedades de cargos y todo eso, nada. Parece que el teléfono, esta vez, al de Randazzo, no le sonó desde el búnker de Alberto, que viste que está en Puerto Madero, Alberto, ahora, ¿no? Sí, bueno, es la parte de la ciudad que más conoce, ¿eh? Así te voy a decir. Sí, porque va de la casa al búnker, son 10 cuadritas. Vos lo llevas a Villa Urquiza y se pierde, ¿eh? ¿Vos decís que no conoce Triunvirato? No, yo no. Es que está muy cambiada, venía Triunvirato. Bueno, va a la cancha de Argentinos Juniors en Paternal, no, eso va. Sí, pero lo llevan. Que no vaya ahora porque por ahí si pierde. No, bueno, él vivía, van a decir que él vivía de chico, vivía allí cerca de la cancha. Bueno, otra reaparición, ¿sabés cuál puede ser? La de Sergio Berni. ¿Te acordás de Sergio Berni? Sergio Berni. El secretario de Seguridad de Cristina, el que se subía al helicóptero. Chaca, 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 chaca. Sí. Míralo. Míralo ahí en el video. ¿Te acordás cuando hacía estos operativos y ponía música? Sí, pero... Es médico y militar, es las dos cosas, Berni, ¿no? Él dice... que dormía así en el piso, curtido del sur de Santa Cruz, sacada a las clases, bueno, se ponía el casco y se subía al helicóptero. Este estilo, Berni, a Alberto mucho no le gusta, ¿eh? No es que está peleado con Berni ni nada. No le gusta. No le gusta el estilo, él quiere un consejo, piensa en un consejo de seguridad interior. El nombre es Diego Gorgal para ahí. Hombre de Sergio Massa. Exactamente, un hombre que sabe del tema de seguridad. Pero en la provincia de Buenos Aires, un lugar mucho más duro, parece que Kicillof no tiene ningún nombre fuerte para la seguridad. Es duro el tema de seguridad en la provincia de Buenos Aires, es duro negociar con la policía bonaerense. Sergio Berni parece que es el hombre que Cristina dice, Axel, ponelo a Sergio Berni. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo creo que Axel, como Alberto, tiene una parte de estrategia de no difundir los gabinetes para que no haya un desgaste prematuro. Pero en el caso de Axel, yo creo que está esperando el regreso de Cristina de Cuba para definir algunos nombres precisos. Y vos mencionaste uno. Perfecto. Y yo creo que Alberto también está esperando. Domingo a la mañana vuelve Cristina. Atentos todos los que tienen la lista del gabinete. Vayan a verla o a una institución, a lo de Florencia. O a Juncal, Uruguay, que están ahí. El que no va más ahí es Miguel Ángel Pichetto, hace rato. Que no, va más. Miguel estuvo en la mesa de Cambiemos ayer, que se reunió por primera vez. Bueno, ¿sabes a dónde no va a ir más? Mirá estos papeles. Donde no va a ir más Pichetto es al Senado. Ese es el trámite que está en el ANSES. Te muestro el expediente y todo. Miguel Ángel Pichetto ya estaba tramitando hace tiempo, nobleza obliga, su jubilación. Que está ese expediente que se ven ahí, que está en el ANSES, es la jubilación de Miguel Ángel Pichetto. Que qué va a hacer a partir del 10 de diciembre, que deja de ser senador, le empieza a acelerar el trámite y le va a salir la jubilación. ¿Esto quiere decir que se va a retirar de la política? No. De ninguna manera. Vos tenés información, me parece. Absolutamente. A ver, dame una orientación. No. ¿De dónde lo ves? No, ahora va a empezar a participar en la mesa de Cambiemos, que va a ser la conducción opositora. No sé si tendrá o no tendrá la posibilidad de recalar en la auditoría. En la Auditoría General de la Nación, donde el titular, el auditor general actual, Oscar Lamberto, también está jubilado, con lo cual... Bueno, pero además le corresponde a la oposición, porque Oscar Lamberto estaba en nombre de la oposición. Claro. Bueno, ¿se jubilará como Carrillo de la política? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Eduardo. ¿Pichetto? Pero la doctora Carrillo no está más. El que Carrillo se jubiló. Así es, estoy feliz desde que me jubilé. Hola, hola doctora, ¿cómo le va? Debo ser la única jubilada que está contenta. Digo yo, ¿y como jubilada alguna vez va a venir acá o...? No creo. No, ¿no? ¿A usted le gusta Alberto Fernández? No. Lástima que me jubilé yo y se jubiló también la República. Pobre República. Encima gana la mínima y se tiene que atender en el PAN. Así que en cualquier momento se nos va, pobrecita. Tiene menos futuro que las Lelic. Pero bueno. Bueno, ahora los voy a dejar porque mi vida de jubilada me trae nuevas ocupaciones. Me voy a disfrutar de la noche de las heladerías. Pistacho, allá voy. Está muy bien. Les mando un gran abrazo. Gracias, gracias. Bueno, tanto para Carrillo como para Pichetto les voy a dar un nombre que quizás no les gustan, porque ¿quién suena para el PAMI en el Gabinete Nacional? No sé. Luana Volnovich. Ah, Luana. Diputada de la Cámpora. Sí, y algo más. Estricta confianza de Máximo Kirchner. No, es la pareja. No, el de estricta. No, no, ellos dicen que no. Los dos dicen que no. Ah, ellos dicen que no. Los dos dicen que no. Boa noche. Boa noite. Ui, que... Máximo dice que no. Que feo aroma que hay aquí. Boa noite. Como va você? El Oragrupo de Puebla. No, bueno. Eu queria anunciar que con Macri está tudo bem, tudo legal. Pero ni bien asuma Alberto Fernández. Eu vou a construir muro em Búzios e Florianópolis para encerrar a todos os argentinos que vivem aí. Não. Vou a proibir a exportação de caipirinha. Ah, CNC. Vou a cerrar a importação de autos argentinos. Não. E me acabo de reunir com os chinos para firmar um acordo de livre comércio. Alberto Fernández se foi a México e eu... de mexicanía a los chinos. Ah, Alberto, você la tenía dentro. Y mañana la verde amarela les va a llenar la canasta de garoto. No, no, ustedes no falen mal de mí, porque voy a levantar la rosca y en su lugar yo voy a poner los pastores brasileños. Tú pare de sufrir. Boa noche. Gracias, presidente. Chao. Tranquilícese. Chao, chao. Boa noche, Dato. Bueno. ¿Me haces pata? Sí, con mucho gusto. ¿Vamos con la carta? Vale, encantado. Director, vamos con la primera. Bueno, viene un ancho. Apa, fuerte, Pablo, viene un ancho. Pablo, vos sos Pablo de León, no Pablo Wolff. No. Viene un ancho y obvio. A ver, esta semana ganó. No. La última elección del año. Sí. Fue la última, por suerte. Muy bien, menos mal, basta. Qué maratón. Gustavo Sáenz se consagró gobernador de Salta, hombre que era de Sergio Massa, claro. Pasó por Cambiemos y ahora es peronista. Bueno, la foto con Alberto, bueno, ¿cuánto falta? ¿Poquito? No, nada, minutos, minutos. Claro. Lo cierto es que además estuvo entre los top 5 de los que tuvieron... por encima del 50%. Muy bien. 53 y pico, sí. Le sacó 20 puntos al candidato kirchnerista. Ancho de espada para Gustavo Sáenz. Vamos con la otra carta, director. A ver quién viene. A ver. Ah, esto no. No, ya vas a ver, ya vas a ver. El ancho al 4. Vas a ver un 4 de copa, un 4 de copa, un 4 de copa. Hay tanto. Mira quién viene, dámelo. ¿Sabes por qué? No. ¿Sabes por qué? No, a ver. Porque el domingo fueron elecciones a municipales en San Luis. La capital la ganó el candidato de Alberto Rodríguez A. Ah. ¿Qué hizo Alberto Rodríguez A? No. Decretó San Perón para el lunes. Sin colegios, sin administración. Le atrasa el reloj. No, pero no le atrasa el reloj, don Alberto. Hay que trabajar en este país. 4 de copa, no están las cosas para no ir a trabajar. No, nada de eso. Nosotros volvemos el jueves que viene. Gracias, chau. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. ¿Necesita renovar el parque automotor de su empresa? Piense solo en el especialista, Adrián Mercado. Adrián Mercado, número 1 en subastas industriales. La Estampa, restaurante italiano. Auspicia este programa. Banco Santander. ¿Sabías que en la ciudad contás con 14 polideportivos con más de 68 actividades gratis para todas las edades? ¡Vamos, Buenos Aires! Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com